Es lo mismo de los medios. O sea, ¿qué gana el proceso con seguir unidos a los voceros de la derecha? ¿Qué ganan? O sea, ¿quién en proceso, en la actualidad, defiende con objetividad a un movimiento de transformación que es único, porque estamos viviendo momentos estelares en la historia de México, y el proceso ahí anclado con los conservadores?